tomar posesión del cargo de alcalde de nuestra tierra, asumí esta función como un gran reto y mucha responsabilidad. Para cumplir los sueños del pueblo tabaleño, trabajando junto a ustedes y con un equipo honesto y transparente. Les tengo que confesar algo. En este día tan especial viene a mi mente mi infancia, cuando jugaba en las calles de mi querida ciudad. Hoy siento la misma emoción todos los días caminando junto a ustedes. Tuvimos que poner la casa en orden. Recibimos lamentablemente un municipio sin dinero, sin presupuesto, deterioradas sus instalaciones físicas, y desde ahí empezamos a reconstruir poco a poco este nuevo caballo para servirles como ustedes se merecen. Al momento que asumimos la administración en mayo de 2014, recibimos un saldo en caja bancos la cantidad de $189,000 y con valores a pagar inmediatamente de $1,600,000. De la misma forma, tuvimos que sacrificar muchas aspiraciones de nuestra administración para cubrir la parte que le correspondía al municipio de Otavalo con fondos propios, la cantidad de $9,000,000 para la construcción del nuevo mercado. Toda vez que el Banco del Estado, mediante un crédito que todos los otavaleños pagamos, cubrió los restantes $9,000,000 que se requerían para esta obra. Al final del periodo, esto es 31 de diciembre de 2014, con las gestiones que pudimos realizar, se cerró el presupuesto del año 2014 con un saldo de $39,615,515, con una ejecución presupuestaria de 84% aproximadamente. Del presupuesto ejecutado en el año 2014, la inversión más significativa se realizó en proyectos de inversión con un monto total de $27,501,824,10. Para el año 2015 hemos optado por equilibrar la asignación de inversión entre el área urbana y el área rural, porque lamentablemente siempre se había dado más prioridad al área urbana en deterioro de las aspiraciones del sector rural. Y por eso, para tranquilidad aquí de los compañeros presidentes de las juntas parroquiales, en este año les vamos a dar todo nuestro respaldo y sobre todo un presupuesto también con justicia repartido para que pueda llegar a todas las comunidades y estamentos de nuestra población.